¡Ay! ¿Qué pasa, bandita? Soy el Gato con Mostacho y estamos en otro video de Pokémon Unite. Esta vez vamos a jugar con el bicho, ¡sí!, con el comandante, con el Cinderace, y pues vamos a sacar unas partidillas. Ok, ya estamos en partida, nuestro equipo está decente, espero que no me vayan a trolear. Pero pues vamos a ver qué sale. Lo bueno de Cinderace es que es muy buen atacante a distancia, de hecho. Yo lo suelo usar con pirobola y finta. El finta es como un ultra instinto, por así decirlo. Se zafa de cualquier ataque que le vayas a hacer. Lo prefiero antes que... ¿cómo se llama? Patadignia, creo. Porque... es un dash, pero pues no me conviene acercarme a los enemigos. Yo tengo que pelear desde atrás, pero... ¿por qué vimos tres aquí, güey? Me debería ir con Charmander, güey. Qué feo con el equipo, güey. Ya me voy a quedar sin farmear yo. Vale madres. Ah, mira. Pues aquí dejaron a uno. No, y el Charmander se fue, güey. Qué pedo, ese equipo está bien curseado. Está, de pedo. Pero ahora parece ser inteligente. Qué mal que tuvimos que sacrificar la jungla. Ok, van bien arriba. Perfecto. Me mola, vamos a farmear. Creo que al 5 evolucionamos. Cosa que es buena. Oh, ya metieron, ¿verdad? Uy, qué buena, eh. Oh, el cerradora también. Ok. Mi equipo me está carriendo. Mi equipo me está carriendo y no me apena decirlo. Yo voy a seguir farmeando. No sé qué está haciendo el otro equipo, pero yo estoy muy tranquilo, la verdad. Que nos hacemos... oh, perfecto, evolucionamos. Nos hacemos el campamento. A ver, pinche Charmeleon castroso, güey. Te voy a dar en tu madre si eso quieres, güey. ¿Eso quieres, cabrón? Ok. Eso quiso, eso le dimos. Vamos a ver si podemos farmear a la Vespiquen. Ok, me tuvo miedo el Snorlax. Perfecto. Yo ni lo iba a atacar, pero ok. Llegó el Charmeleon. A ver, tendría que ayudar a hacer ahora. Porque está teniendo un problema. Llévete, llévete, güey. Vamos a ponernos el Furia Animal. No, qué pendejo, güey. No me fijé en la vida. Ta madre, la cagué ahí, la cagué machín. Es que el Cerahora tampoco se tenía que haber quedado a pelear, güey. No va a ser a retroceder y ya. Yo me cachondeé por querer matar a Snorlax. A ver. Se lo están agarrando vergazos, ok, lo ignoramos. Hay que farmear, chavos. Lo importante aquí siempre va a ser farmear. Ya luego haces tus mamadas, güey, pero... primero farmeale, güey. Sin chamba no hay gloria, güey. Ya llegó este cabrón y yo ya estoy evolucionado, güey. Le puedo partir en su puta madre. Ahí está. Este güey también por castrocillo. ¡Pum, papá! Y salvamos a hacer ahora. Así de fácil, güey, cuando farmeas. Verga, ahora hay cuatro aquí ahora. ¿What? ¿Cómo por? ¿Por? Oh, no, son del WhatsApp. Pero creo que no se escuchó. A ver, voy a meter modo turbo. Ok, nos echamos a uno. Perfecto, destruimos la parte de arriba. Va todo piola. Ay, usé la finta sin querer. No hay pedo. A ver, vamos a aguantar aquí. Será ahora. Ayúdame nomás, por favor. Perfecto. No, nos metieron una. No llegó a tiempo. No leímos, creo. A ver, creo que nos lo hacemos, eh. Ay, la verga. Oh, troleado, pa. Troleado, Kronk. A ver, Moturbo. Confío en que lo matamos. Perfecto. Vamos a meter los 30 puntazos. Ya tenemos ulti, por cierto. Eso está piolardo. Seguimos farmeando, güey.
que si están viendo por estar farmeando, güey, los enemigos no parece que farmearan mucho. No estamos teniendo problemas. Porque no los podemos bajar fácil. A ellos sí les cuesta más trabajo porque no le echaron ganas, güey. Ahí viene el Snorlax, sí lo vi. Pero dudo que se quiera meter en donde estamos dos, güey. Ok, se echaron a hacer ahora, perfecto. ¿Es el Snorlax? ¿Está en la hierba? Ah, no, ya se fue. Aquí. Okay. El de aquí le puedo partir su madre, güey. Sin acercarme. A ver, está en su base, güey. Lo normal es que no le ganemos. Pero o sea, ahora está insistiendo. Vamos a meter modo turbo. Bueno. Debió haber usado ulti. A lo mejor lo mataba, pero no me la quería gastar. Vamos a farmear lo que ese güey se está haciendo pendejo. Uy, güey, dejaron medio madreado el ser ahora, ¿eh? Sí, dejaron madreadito. Ok, llegó su compañero. Vamos a tratar de escapar. Verga, ¿cómo quita? ¡Uf! Ay, se chingó estos dos. Vamos a usar ulti, a ver si. Y los matamos. Uy, güey. No, vamos a destruir esta madre. Estuvo cabrón. Casi nos matan. Entonces ya tenemos la pirobola plus. Ese güey. Hay que hacer a Dreadnought mejor. Yo creo que sería lo mejor. Ven, Cerador. Bueno, me la voy yo solo, güey. Me la voy yo solo. A ver si me lo puedo hacer antes de que lleguen los otros güeyes. Vamos. Ahí está, perfecto. Me hice al Dreadnought yo solito. Mola. Ok, ya destruyen toda la parte de arriba, güey. Qué buena. ¿Me van a tratar de llegar por acá ellos? Ok. Voy a tratar de defender y llego a ser ahora. Oh, qué cerdo es este güey. Qué cerdito. Qué cerdito. Ni modo. ¿Ah? Que no escape el Snorlax. Bien. Bueno, pues matamos a tres, no destruyen la base, supongo que fue bien. Oh, pero ya van a llegar, ¿eh? A ver si podemos meter estos. Oh, perfecto. Muy tarde, Snorlax, lo siento. Pero Cinderi se queda con la chica. ¡Vámonos! Ok. ¿Vamos bien, eh? Yo creo que este ya quedó para gameplay. En 40 minutos más o menos sale Zapdos. Ya mero. Ok. Seguimos farmeando, ¿eh? Y hasta nivel 15 yo no estoy a gusto. Pero descuidado en la parte de arriba. Descuidado en la parte de arriba. No me lo creo. Bueno, ahí está Lucario. Vamos a ir para arriba nosotros. Aquí está Ser ahora. Ya lo vi el güey. No, verga, güey, puto Charizard. ¡A la verga! Nada, mames, no viste nada, güey. ¿Nos ulti también? ¿Un escape? Ahí está. Nos lo cogemos. No más que mataron a ser ahora, ¿verdad? Eso espero. A ver, quisiera ir a hacer a Zapdos, pero no voy full vida. Me da algo de ansiedad. Ojalá salga una valla aquí, pero se chingaron las dos. Bueno, vamos así. No hay pedo. Vamos así. No ataques a Crowdown. Está, vamos dándole. Perfecto. Oh, la tenemos, lo tenemos. Oh, la tenemos. Perfecto. Venga, su, aquí estaban todos, güey. Vámonos. Vámonos a la verga. ¡Woo! Ese es el ultra instinto, no lo ocupé en la partida, pero es un buen movimiento, créanme. Ah, ese vato ahí entretenido, ¿no? Ya, ya. ¡Bum! 100 puntazos, ¡vamos! ¡Chilenita del bicho! ¡Chilenita del comandante! Está la parte de arriba descuidada. Abajo también están teniendo problemas, pero mejor vengo aquí para evitar tragedias. Ok. Pues ya solo es cuestión de esperar.
de defender y la tenemos hecha, básicamente. Ya ganamos y no le hace mal mi equipo. Bueno, la está haciendo mal, se está pusheando, no sé por qué. Ahí viene el pendejo del Charizard. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, uno se... Al menos uno se tendría que ir para abajo en vez de estar pusheando ahí en su spawn. Pero bueno, no sé, la gente. Yo estoy aquí muy a gusto. Me hice Charizard, evité unos probables 100 puntos. 2, 1 y pues ya ganamos a la verga. Ah, no uso la ulti. Bueno, 615 a 157. Fue una buena partida. No fue el MVP, yo creo. Arriba se la refaron mucho. Destruyeron la base luego, luego. Ok, 84. Casi soy MVP, ok. 13 kills se hizo el lugar y yo me hice 6, pero 8 asistencias. Y metí. Fue el que metió más puntos. Ok. Estuvo bueno, vamos a darle un good job. Y un good job al Snorlax también. Uy, güey. Qué pena que su Charizard se hizo una kill nada más. Yo creo que fue el peor de su equipo, pero. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Pues ahí quedó el gameplay con el bichito, con el Cinderace. Espero que les haya gustado. Estoy muy agradecido, por cierto, porque el video de Lucario llegó a 100 visitas. Preciosura. Y pues si sigue este apoyo, yo voy a seguir dándole duro al Pokémon Unite. Nos vemos, bandita. Fui Gato con Mostacho y chao, chao, chao.